a leer Val, pero voy a leer. A tre bolle della responsabilità morale e giuridica che assumo la mia disposizione. Mi impegno a dire tutta la verità. Ah, certo. Mi impegno a dire la verità. E a non nascondere nulla di quanto fai. E aquí la primera informazione para este boletín. Buenos Aires. Una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Nel novembre del 76 ero con due amici e a un determinato momento vedo due macchine, dei Falcon Verdi erano, escono un gruppo di uomini armati e ci intimano a fermarci. Ci hanno incappucciato e ci hanno legati mani e gambe e ci hanno messo, a me hanno messo dentro il cofano, diciamo, il cofano delle macchine. Me conducen y me hacen bajar escaleras, por lo cual me doy cuenta que estoy en un sótano. Al principio me preguntaron dónde no quería estar y entonces yo dije, claro, porque era muy, muy famosa la Escuela de Mecánica de la Armada, yo dije, no quisiera estar en la Escuela Mecánica de la Armada. Y entonces un suboficial retirado llamado Guamón me dijo, muy bien, ahí estás. Porque hay una cosa que yo no sé si ustedes pueden entender. El ruido monótono del grillete constante dice que tú estás presa. Siempre avevo immaginato che li tenevano la cantina. Viceversa, questo in alto e in più con delle piccole finestre che si vedono dell'Avenida Libertador. L'Avenida Libertador sarebbe qualcosa come la via che va sul Gianicolo, una cosa del genere. E tutti in Natale. E c'erano le luci di colori sui pini. Come pensare che era proprio lì dove più di 5.000 persone avevano perso la vita? Io ho saputo il destino finale di mia figlia pochi anni fa da una donna che era stata sequestrata nella stessa epoca, che la conosceva e che aveva potuto parlarle. Io credo che tutti sappiamo che nos moríamos. Hoy, mañana, dentro de un mes. Pero nadie podía irse. Y mi familia ofrecía, te saco del país. Y uno dentro decía, no, yo me quedo. Pero te van a matar. Sí, pero yo me quedo. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Thank you.
odio ni es venganza, es justicia lo que... Me da alegría estar participando en un momento histórico donde estamos juzgando a los militares. Eso me da mucha alegría. Por los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, por las madres y abuelas de Plaza de Mayo y por su lucha, por José María Gonda, mi papá, por Hilda Pérez, mi mamá, juro. Soy como un tren que atraviesa las tempestades, camino. Durante el tiempo que estuve al lado de María, María fue descendida varias veces. Y cuando llegaba, me decía, fuerza, todavía estamos vivas. Odencia.